¡Vivi! ¡Vivi! Otra vez no limpiaste la sala y la cocina, te tocaba. ¡Vivi! Uy, lo siento, te prometo que hoy en la tarde lo hago. Siempre dices lo mismo, ¿y a la mera hora? Oh, ya sé, lo siento. Me gustaría tener uno de esos robots que barren toda la casa en unos minutos. Pues sí, mijita, pero no la tenemos. Y si lo quieres, te sugiero que empieces a ahorrar de una vez. Qué loco, ¿no? Seguramente hace poco esa idea todavía parecía una cosa de ciencia ficción y ahora ya existen. Pues hay miles de cosas que han sido así, ¿no? Sí, cosas que ahora nos parecen súper normales y antes ni siquiera se las podían imaginar. Desde estos teléfonos, que son una mini computadora y usamos todo el día. Y cosas que sí se imaginaron y luego se convirtieron en realidad. Uy, da un poco de miedo. Ay, no, a mí me encanta. Justo por eso me gustan los libros y las pelis de ciencia ficción. ¿Por qué te dan miedo? No, porque siento que te ayudan a imaginar el futuro y a prepararte para lo que viene. Creo que eres muy optimista. Yo luego pienso que por las locuras que se inventan los escritores de ciencia ficción, a veces pasan cosas gachas. Ay, ¿cómo crees? Ni que fueran brujos. Más bien estos escritores conocen muy bien el mundo en el que viven y por eso parece que anticipan lo que va a pasar. O sea que si tú sabes mucho de ciencia, puedes saber cómo va a ser el mundo en 50 años. Pues no sé. Pero lo que sí me gustaría es que en menos años ya existiera un robot que además de limpiar el piso, doblara mi ropa y la acomodara en el closet. ¡Pues vas! ¡Invéntalo! ¿Y a ustedes? ¿Qué les gustaría que hiciera su robot? Y mientras piensan en eso, ¿por qué no investigamos un poco más sobre ciencia ficción? ¡Ay, me late! ¡Vamos! Mi nombre es Julio Verne y todos me conocen como el padre de la ciencia ficción. No, 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 no. Espera, espera. Todos saben que el padre de la ciencia ficción soy yo, H.G. Wells. Bueno, cuando empezamos a escribir nuestros cuentos y novelas, ni siquiera existía el concepto de la ciencia ficción. El término ciencia ficción lo inventó un escritor con un nombre difícil de pronunciar, que lo usó en la portada de la primera revista dedicada a este género en el año de 1926. Hasta antes de esa fecha, las historias que hoy diríamos que son ciencia ficción tenían diferentes nombres, como viajes fantásticos, relatos de mundos perdidos, utopías o novelas científicas. Y aunque no se ha llegado realmente a un acuerdo sobre la definición de este género literario, en general se considera como ciencia ficción a los cuentos o historias que tratan sobre el impacto de los avances científicos, tecnológicos, sociales o culturales, presentes o futuros, sobre la sociedad y los individuos. Para algunos, Frankenstein, Frankie para los cuates, es considerada la primera obra de ciencia ficción que trata sobre los primeros intentos de recrear la vida humana de forma artificial. Aunque mucho antes de Frankenstein, ya existía el mito judío del golem, que también se refería a un ser animado creado a partir de barro o arcilla. Otros dicen que este género literario se remonta a la mitología griega. Dédalo construyó alas para él y para su hijo Ícaro, con las que escaparon volando del laberinto de Creta. Carl Sagan, que ustedes ya conocieron en uno de nuestros programas, decía que el primer relato de ciencia ficción es un viaje a la luna en un sueño escrito por el astrónomo Kepler en 1634. Y también Cyrano de Bergerac escribió sobre viajes a la luna en esa misma época. En los cuentos de Edgar Allan Poe, algunos encuentran también elementos de la ciencia ficción, pero casi todos los especialistas están de acuerdo en que Julio, aquí presente, y yo fuimos los fundadores de este género literario. En 1863 publiqué el primero de mis viajes extraordinarios, llamado 5 semanas en globo. Es la historia de 3 exploradores que recorren el continente africano en un globo inflado por hidrógeno, inventado por mí, que les permitía subir y bajar cuando quisieran en lugar de depender de las corrientes de aire. Con esta obra, Monsieur Verne inició todo un nuevo género de aventuras que evidentemente eran imaginarias, pero estaban basadas en la aplicación de hipótesis científicas contemporáneas. Para mí todo era explicable y nada era imposible. Y siempre manejé con todo rigor las teorías científicas de mi época. Yo usaba la física y en cambio tú la inventabas.
Yo viajaba a la luna en un cohete y tú ibas a Marte en una nave espacial que desafiaba las leyes de la gravedad. Así es. Tú iniciaste el camino de la ciencia ficción, pero yo la llevé aún más lejos. Tú trabajabas con invenciones y descubrimientos reales, y yo buscaba hacer nuevos ejercicios de la imaginación. En 1894, publiqué La Máquina del Tiempo, que cuenta la historia de un científico que logra descubrir las claves de la cuarta dimensión, o sea, el tiempo, y construye una máquina con la que viaja al año 802.701. Lo que encuentra es un mundo en decadencia, habitado por los Eloi, unos seres que viven sin preocupaciones, pero que no tienen inteligencia ni fuerza física. Con esta obra, mi compadre, Mr. Hubbard, inició toda una corriente de la ciencia ficción, que no solo tenía la intención de despertar el espíritu científico, como yo con mis obras, sino que mezclaba las aventuras y la doctrina política con un objetivo moralizador. Con la Guerra de los Mundos, inició una tendencia que se hizo recurrente en este género, la descripción física de seres extraterrestres normalmente repulsivos. Y cuando el durmiente despierta, inaugura toda la corriente distópica de la ciencia ficción, o sea, la que presenta mundos desastrosos o en sociedades en decadencia, que son justo lo contrario a la utopía. Además de ti, otro gran escritor británico de ciencia ficción de la misma época fue John Wyndham, que se hizo famoso sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con novelas como El Kraken Acecha y Las Crisálidas. En Estados Unidos, la ciencia ficción se puede encontrar desde Mark Twain y su obra Un Yankee en la Corte del Rey Arturo, que usaba términos científicos en medio de una novela caballeresca. A través de la transmigración del alma y la transposición de épocas y cuerpos, el Yankee de Twain viaja a la época medieval, pero con el conocimiento de la tecnología del siglo XIX. Jack London también escribe historias sobre extraterrestres, sobre el futuro, la invisibilidad y hasta sobre un arma de energía para la que no existía ningún tipo de defensa. Todas ellas impactaron al público estadounidense y comenzaron a perfilar algunos de los temas clásicos de la ciencia ficción. Pero el autor estadounidense que marca el nacimiento de la ciencia ficción como género de masas en este país es Edgar Burroughs, mejor conocido por su famoso personaje Tarzán. En 1912 comenzó a publicar su serie marciana en una revista especializada. Narraba las aventuras de John Carter y otros guerreros y princesas en el planeta Barsoom, que tenía su propia flora y fauna, ciudades y hasta su estructura social particular. Después vendría una edad de oro de la ciencia ficción marcada por el surgimiento de la revista Astounding Science Fiction y la consagración de grandes maestros del género como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick o Ray Bradbury. Después de la Segunda Guerra Mundial, empieza una transición del género. Los cuentos empiezan a ser desplazados por las novelas y los argumentos se vuelven más complejos. Además, las llamativas portadas de las revistas con monstruos de ojos de mosca y mujeres medio desnudas empiezan a atraer también al público joven. A mediados de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX, se dio el periodo de mayor experimentación en la historia del género. Los temas empezaron a distanciarse de los ya muy vistos robots e imperios galácticos, para moverse a terrenos inexplorados como la conciencia y los mundos interiores. En la década de 1980, las computadoras y las primeras redes informáticas globales dispararon la imaginación de jóvenes autores que estaban convencidos de que estos avances tecnológicos iban a producir grandes transformaciones en la sociedad. Surgió una nueva generación de escritores bajo la etiqueta del movimiento llamado Cyberpunk, que era la mezcla de una visión pesimista de un futuro dominado por la tecnología y el capitalismo salvaje, con un ideario punk, rebelde y subversivo. A principios de la década de 1990, conforme las computadoras y el internet se introducían en la vida cotidiana, se dio un cambio en la literatura de ciencia ficción y los escritores empezaron a tener una visión más positiva de la tecnología. La novela más vendida de este género fue Snow Crash, que se está preparando justo ahora para convertirse en serie de televisión. Otros subgéneros contemporáneos de la ciencia ficción son el steampunk, que está basado en avances tecnológicos retro como las máquinas de vapor, el biopunk,
que se centra en el impacto de la biotecnología y el retrofuturismo, que retoma el optimismo sobre el futuro de los años 30, 40 y 50 del siglo XX. Y para terminar este recorrido histórico de la literatura de ciencia ficción, falta mencionar que hay un libro que escapa un poco de todas las clasificaciones. Fue escrito por un autor que realmente no era de ciencia ficción y ni siquiera fue catalogado por su editor dentro de este género. Se trata de 1984 de George Orwell, la novela que popularizó el concepto del gran hermano que siempre nos observa y nos vigila. Ya vimos que la revista impresa fue el medio en el que nació la ciencia ficción, aunque hubo algunas precursoras importantes. Amazing Stories fue la que bautizó este género y la primera que se dedicó exclusivamente a él. Sus primeras historias eran sobre todo reimpresiones de obras de Poe, Wells y Verne, pero también se publicaron relatos inéditos de autores como Burroughs y Merritt. Esta revista y otras conocidas como Pulp, por su formato de encuadernación barata y consumo popular, tenían mucho éxito entre la gente, pero no la aprobación de la crítica, porque las consideraban como sensacionalistas. Pero fue justo en estas publicaciones que mezclaban la fantasía científica con el terror, donde empezaron a brillar algunos de los grandes nombres del género. Después de la Segunda Guerra Mundial, sobrevivieron pocas revistas de ciencia ficción y fantasía en Estados Unidos. El formato pulp se dejó de publicar para pasar al digest, que es un formato más pequeño que una revista convencional y más grande que un libro de bolsillo. Amazing dejó de publicarse en 1980, y aunque varios editores han intentado resucitarla, desde entonces, actualmente se puede considerar fuera de circulación. La mayoría de las revistas de ciencia ficción han migrado al formato digital, y la tradición de este género sigue siendo más fuerte en el mundo anglosajón que en el hispano. Pero eso no quiere decir que en nuestro idioma no haya escritores que se dediquen a la ciencia ficción. Y en México podemos encontrar a varios autores de mucho talento, como Bernardo Fernández, Beth, que además de escritor, es ilustrador de cómics. Antonio Malpica, muy popular entre los jóvenes. O Gabriela Damián Mirabete. ¡Ah, nuestra invitada de hoy! ¡Exactamente! Ella es cofundadora del colectivo de arte y ciencia Cúmulo de Tesla. Sus historias han aparecido en antologías finalistas de los premios Hugo y el World Fantasy Award. Ganó el premio James Tiptree Jr. Sus historias han sido traducidas a varios idiomas. Hola Hugo, hola Viviana. Hola. ¿Cómo definirías la escena de la ciencia ficción en México en la actualidad? Yo creo que es un momento muy emocionante para la ciencia ficción mexicana. Hay muchas cosas nuevas, muchas ideas originales, mucha gente joven que está escribiendo, revistas independientes, fanzines, editoriales independientes también, que están surgiendo un poco como para contrarrestar toda esta ola del mainstream literario que a veces se olvida un poco de la imaginación. Y creo que no es algo único en México, creo que es algo de toda Latinoamérica y, por ejemplo, este libro, El Tercer Mundo Después del Sol, que es una antología de ciencia ficción latinoamericana, da cuenta de ello. Es como que hay un movimiento de ciencia ficción latinoamericana en el que se inserta la ciencia ficción mexicana, que es muy emocionante y que tiene como mucho futuro. Yo recomendaría, pues, por ejemplo, a Andrea Chapela, a Ileana Vargas, a Livia Brenda, que son mis compañeras en La Mexicona, un festival de literatura especulativa que creamos entre las cuatro. Pero sin duda hay muchas más personas que ahora están escribiendo y que lo han hecho en el pasado de forma magnífica, como José Luis Zárate o Alberto Chimal o Pepe Rojo, y entonces creo que es un gran momento para la ciencia ficción mexicana. ¿Crees que es un terreno que aún tiene futuro? La ciencia ficción es muy relevante, no únicamente como para entretenernos, pasárnosla bien leyéndola o viendo una película, por ejemplo, que la ciencia ficción también está muy presente en el cine, sino también por sus características, nos ayuda mucho a entrenar nuestra propia capacidad para imaginar. Y sobre todo para imaginarnos a nosotros mismos en otros espacios
que se nos ha dicho que no podemos ocupar. Es decir, México, quizá por no tener Cabo Cañaveral, ¿no? No tener una un lugar de lanzamiento de cohetes espaciales, pues pareciera que no tiene permitido imaginar llegar al espacio, pero por supuesto que se puede, por supuesto que merecemos imaginarnos dentro del cosmos. Y lo mismo ocurre con el futuro, o con grandes hallazgos científicos, o con una reescritura de nuestro pasado, qué sé yo, prehispánico o colonial. Entonces, creo que la ciencia ficción es una herramienta de construcción de la realidad a través de la imaginación. Muchas gracias, fue un placer platicar contigo. Nos vemos, bye. Bye. El cine es probablemente el medio que más ha contribuido a que la ciencia ficción se haya vuelto tan popular. Los temas que maneja son muchísimos y por lo general ha ido siguiendo las líneas que marca la literatura. Aunque la literatura es un poco más estricta para aplicar la ciencia a sus historias. Desde el surgimiento del cine hasta ahora, pueden sumarse unas 3.000 películas de ciencia ficción que hablan de temas tan variados como los viajes en el tiempo, las odiseas espaciales, invasiones alienígenas, holocaustos nucleares, la mente y sus poderes, técnicas y gadgets del futuro, etc. La mayoría de estas películas son adaptaciones de cuentos y novelas, aunque hay algunas películas con guiones escritos específicamente para la gran pantalla. Del cine primitivo hay que hablar del viaje a la luna de Méliès, que logró crear un mundo que no tenía nada que ver con la realidad a través de maquetas y animaciones con fotogramas. Narra la historia de un grupo de científicos que son lanzados a la luna desde un cohete espacial y descubren a unos alienígenas, contra los que tienen que luchar antes de regresar a casa. En los años 20 fue Metrópolis la que marcó una época, y quizás se podría considerar realmente como la primer película de ciencia ficción. Fue la película más cara que se había filmado, hasta ese momento, y logró una gran innovación en términos de efectos especiales. Se creó toda una ciudad en miniatura, con escenarios que hubiera sido imposible crear en tamaño real, y donde los actores podían interactuar. Entre los años 30 y 50 del siglo XX, se hicieron casi puras películas de serie B de bajo presupuesto. Quizá la ciencia ficción había asustado a la industria del cine después de que una película, basada en una novela de Wells, casi predijo el bombardeo de Londres por los alemanes al inicio de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, la literatura, sobre todo a través de revistas, no paró y siguió preparándose para la ciencia ficción de la década de los 50, que se considera la época dorada del cine de este género, con títulos clásicos como Godzilla y 20.000 leguas de viaje submarino, de nuestro ya amigo Julio Verne. Ya para los años 60, la ciencia ficción cinematográfica salió de su posición, un poco marginal, y se volvió mucho más respetable, sobre todo después del estreno de 2001, Odisea en el Espacio. En nuestro programa dedicado a la semiótica, analizamos a detalle esta película de Stanley Kubrick, pero vale la pena decir que esta cinta cambió la percepción que tenía el público y también la crítica sobre la ciencia ficción. El gran logro del director fue combinar una historia espectacular con un discurso muy reflexivo y mostrar el potencial de este género, sin importar que tuviera grandes presupuestos o se filmara entre cuatro paredes. El mejor ejemplo de esto es la película de Tarkovsky, Solaris, que se estrenó 4 años después que 2001, con una propuesta muy diferente, no solo en cuestiones de presupuesto. 2001 buscaba las respuestas en el espacio exterior y Solaris en el interior de la mente humana. Es un drama psicológico que ocurre dentro de una estación espacial, orbitando alrededor del planeta ficticio de Solaris. La consolidación del cine de ciencia ficción llega en los años 70 y 80, con una importante reflexión sobre las consecuencias del progreso tecnológico y científico. Se empieza a hablar también de las consecuencias de no cuidar el medio ambiente, con películas que hablaban sobre el calentamiento global, la contaminación, los residuos tóxicos, etc. Son años escépticos en los que la ciencia ficción considera el progreso como un arma de doble filo. Es el momento en que surgen grandes clásicos como Mad Max, Naranja Mecánica y Alien. Ya hacia finales de la década llegó Star Wars, que inicia de nuevo una etapa más optimista, de puro entretenimiento y sin la carga de mensaje de la época anterior. En este espíritu se pueden ubicar las películas de Steven Spielberg, de principios de los 80, con extraterrestres benignos como E.T. y comedias juveniles como Volver al Futuro. Pero también en los 80 hay una película que marca un antes y un después en la ciencia ficción. Se trata de Blade Runner,
que es la perfecta combinación entre espectáculo y reflexión filosófica. La historia ocurre en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles en el año 2019. La bioingeniería es capaz de fabricar humanos artificiales llamados replicantes, que son esclavos en las colonias del mundo exterior. Los años 90 estuvieron marcados por el impulso de los efectos especiales. Steven Spielberg logró sorprender al público con los efectos del Parque Jurásico, que deben mucho al trabajo de Stan Winston y su equipo. Winston llevaba ya una brillante trayectoria con sus trabajos para Terminator, Aliens, Predator y Iron Man, pero nada comparable a lo que hizo en el Parque Jurásico. Y aunque es cierto que la historia del cine de ciencia ficción está muy ligada al desarrollo de los efectos especiales, al final ha quedado demostrado que el verdadero combustible del género es la imaginación. Basta ver películas como Pi o Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos que no necesitan los recursos del cine espectacular para convertirse también en grandes ejemplos de este género. Para cerrar el siglo XX, justo en el año 1999, se estrenó Matrix. Es una película con efectos espectaculares que propone un futuro en que los humanos están esclavizados por las máquinas y sus mentes conectadas a una realidad virtual llamada Matrix. En el siglo XXI, la ciencia ficción sigue siendo uno de los géneros cinematográficos más importantes y populares, porque como dije al principio del programa, estas películas preparan el pensamiento de la gente para los cambios que puede traer el desarrollo tecnológico a nuestras vidas. Algunas de las películas de estas últimas décadas han sido reinterpretaciones de grandes clásicos, como Blade Runner 2049, Mad Max, Furia en el Camino y Guerra del Planeta de los Simios. Están también las películas del famoso director mexicano Alfonso Cuarón. Incursionó primero en este género con Hijos del Hombre, en la que presenta un escenario trágico donde los humanos ya no se pueden reproducir. Y luego se llevó 7 premios Oscar con Gravity, que escribió junto con su hijo. Y narra la historia de 2 astronautas que se quedan a la deriva durante una misión espacial. Y bueno, ya para cerrar este tema, uno de los directores más aclamados de los últimos años acaba de estrenar una película de ciencia ficción bastante esperada. Me refiero a Christopher Nolan, que ya había hecho una muy buena incursión en el género con su película Inception, del año 2010, en la que plantea la posibilidad de implantar ideas a través de los sueños de las personas. No la vayas a spoilear. Aquí les dejamos solo el avance. We all believe we've run into the burning building. But until we feel that heat, we can never know. You do. You chose to die instead of giving up your colleagues. That test you passed? Not everybody does. Welcome to the afterlife. ¿Qué pasó, Vivi? ¿No has conseguido tu robot? Aún no. Oye, para que te distraigas un poco de tus labores domésticas que tanto disfrutas, ¿por qué no invitamos a los chicos y chicas que nos están viendo hacer una pequeña actividad con nosotros? Pues ya les habíamos dicho que nos contaran sobre el robot que inventarían y para qué les serviría, ¿no? ¿Ya lo pensaron? Les propongo que a los que les gusta dibujar nos manden un esquema de cómo se lo imaginan. Y a los que están más clavados en la ciencia, que investiguen un poco y nos digan qué tecnología se necesitaría para desarrollar su robot. ¿Y qué consecuencias sociales traería su invención? ¿Para bien o para mal? Eso será muy interesante de descubrir por parte de ustedes. Y no olviden compartir sus textos y dibujos con nosotros. Cualquier duda, sugerencia o comentario, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales. ¡Estamos en contacto! ¡Bye! ¡Bye!